Muy buenas tardes, amigos de GSTV. Bueno, pues ya comenzamos el turno vespertino con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Hola, chicos. Bueno, hoy vamos a vamos a hablar de un tema muy importante que es trastornos del sueño. Pero bueno, ¿para qué adelantarme yo mismo? Bueno, se los van a presentar nuestros amigos que nos visitan el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar presentándolos a nuestros compañeros y los que nos vienen a visitar el día de hoy. Bueno, por este lado comenzamos con Alexis. Ok. Paso el micrófono. Fernanda. Fernanda. Después. Arnold. Ok. Daniela. Daniela. Monse. Monse. A ver, ¿quién nos dice? Bueno, ¿qué son los trastornos del sueño? ¿Quién empieza? ¿Quién? A ver el micrófono. Pues en primera, los trastornos del sueño son unos problemas que tenemos ahorita en los adolescentes que nos impiden dormir en la noche. Esto ya es muy peculiar casi durante toda vida de adolescente. ¿Por qué? Porque este problema ya se está generando como una enfermedad, porque hay niños que ni siquiera pueden dormir por causas, no sé, de la familia, de la escuela, pendientes, cosas que pueden pasar en nuestra vida cotidiana. Okay. ¿Más? La verdad, esto se refiere a un desorden en nuestros horarios. Se diría que es así, porque, por ejemplo, en algunos casos en familias no mandan a dormir a los niños temprano, y se puede por tantas razones mismas. Okay. De hecho, estas causas surgen, como ya lo mencionó mi compañera, a los padres de familia. ¿Por qué? Porque hay a veces donde, no sé, el niño está jugando los videojuegos y ya es noche, está haciendo la tarea y ya es noche, al mismo tiempo que no coordinan unos horarios, pueden deshabilitarse, ya sea a sus tareas y a los niños. ¿Por qué? Porque esto, al estar viendo videojuegos, estar viendo películas de terror, estar en la computadora, chateando con los amigos por el celular, eso hace que todo lo que vieron, lo que están escuchando, se quede grabado en sus mentes y así tengan problemas para poder dormir en la noche. Pero nada más, bueno, ¿esto se los causa a los jóvenes? No, necesariamente no son causados a los jóvenes, porque en primera los familiares pueden estarse peleando, tienen unos fuertes problemas, o la pérdida de un familiar, de que se les murió alguien y el joven pues obviamente era alguien cercano a él y está pensando en él, ¿por qué no estuvo con él más tiempo? Okay. ¿Qué más? A ver, ¿quién nos cuenta más sobre estos trastornos del sueño? ¿Por allá? ¿No? ¿Por acá? Bueno, los trastornos del sueño tienen muchas causas. Una de ellas sería consumir drogas, jugar videojuegos violentos, ver películas de terror, tener pensamientos suicidas, y todas esas son las causas que hace que los adolescentes no duerman bien y no tengan un descanso favorable. Okay. Uh-huh. ¿Por allá? Pues yo digo que pues ahorita en los jóvenes lo que más se les da es lo del celular, o que luego pues hay veces que están enamorados y pues pensando, no pueden en la novia. Ajá, no pueden dejar de pensar en ella, o como dice el profesor, que luego están mal correspondidos y pues se la pasan llorando o así en las noches, y pues no pueden dormir. Ok,
Okay. ¿Conocen algún tipo de trastorno? Pues en realidad un trastorno del sueño es que no conocemos casi a uno en especial, pero lo que te conozca uno es que se estén levantando a cada rato, tengan un movimiento fuerte en la cama, se estén moviendo, que se caigan de la cama, y esto puede surgir mucho con este tema. Okay, sí, exactamente. Uno de los trastornos que más conocido es el insomnio, donde la persona no puede dormir en las horas que tiene que dormir. Y por ejemplo, en él también hay otro trastorno donde duerme demasiado, o sea, no puede estar despierto, o sea, en sus horas laborales o sus actividades del día, él quiere estar dormido. Entonces, ese también es un trastorno. ¿Algún otro que conozcan? Sonambulismo. Exactamente. ¿Cómo? A ver, explícanos cómo es esto, ¿qué es lo que tú entiendes por sonambulismo? Pues, yo lo que entiendo por sonambulismo es de que a veces tienen un sueño tan profundo, que casi sienten que están en él, y pues casi el cerebro pues lo manda así de que cree que está en el sueño, pues como que se desarrolla algo en las neuronas, en el cerebro, que hace que camine, se levante, así. Exactamente. Ajá. ¿Qué otro? También hay otro otro síndrome, que es donde estás dormido, duermes 5 minutos, despiertas, estás una hora despierto y vuelves a dormir. Entonces, por lapsos, el sueño. También hay otro que se llama el síndrome de piernas en movimiento. Se la pasan todo el tiempo así de un lado. Exactamente. Ahorita, como usted lo mencionó, ese del síndrome de los pies en movimiento, surge también no en estos, en los adolescentes, también en los niños. ¿Por qué? Porque esto tratan de, no sé, impedir una pesadilla, porque al mismo tiempo que están sintiendo, se están cambiando de pensamiento, están entrando en una característica de pensamiento malo, donde se le llama pesadilla, y al mismo tiempo que quieren evitarlo, no quieren estar en él, porque ya saben cómo se siente. Si ya lo vivieron una vez, pues ya no lo quieren vivir, y tratan de moverse para evadir que el cerebro tenga esa opción de irse a manejar otro lado y ya no esté pensando en eso. Exactamente, solamente esté como que dormitando, ¿no? Bueno, vamos a, ahí en producción nos están mandando, nos van a enseñar un video que en un momento regresamos. El sueño es algo vital para todas las personas. Algo que resulta placentero luego de horas de estudio, de trabajo, pues te repone y le da un respiro a la mente y cuerpo. Pero para todos no es así. Existen personas que tienen trastornos del sueño que les impiden disfrutar de un sueño reparador. Algunos de ellos incluso transforman el sueño en una experiencia terrible que afecta física y psicológicamente a los que padecen estos desórdenes. Soy José Trex y te presento 10 extraños trastornos del sueño. El terror nocturno es un trastorno del sueño que por desconocimiento muchos confunden con una pesadilla. La diferencia se encuentra en que la pesadilla es una ensoñación que produce miedo y de la cual se tiene el recuerdo al despertar. Mientras que el terror nocturno se produce en la etapa del sueño conocida como no REM, en la cual no hay ningún tipo de ensoñación, simplemente el cuerpo descansa. Los síntomas son un despertar súbito acompañado de un terror extremo, el cual se refleja en el rostro del afectado, y generalmente viene acompañado de un grito de pánico. Las personas no son conscientes y despertarlas bruscamente en este estado puede conducir a actos de violencia, por lo que es mejor tranquilizarlas solo con palabras. Por lo general, los pacientes no recuerdan estos episodios de pánico. El sueño de movimiento ocular rápido, o sueño MOR, es la etapa del sueño donde se producen las ensoñaciones, esas escenas que genera tu mente y que puedes recordar o no al despertar. En esta etapa tu cerebro está activo, los ojos se mueven rápidamente y el ritmo cardíaco aumenta, pero tus músculos descansan, por lo que es difícil moverte. Pero las personas que sufren de este trastorno en esta etapa del sueño tienen libre movimiento de sus músculos, lo cual es acompañado por contenidos violentos en sus ensoñaciones,
¿Esta mezcla terminará por hacer que los afectados se lastimen a sí mismos o a su pareja de cama si es que lo tuvieran? Para la medicina no existe una cura definitiva, pero fármacos como el clonazepam ayudan a disminuir los síntomas. El bruxismo se da cuando se aprieta los dientes involuntariamente y sin ser consciente de ello. Si bien se da tanto mientras está despierto o dormido, es el relacionado con el sueño el que más problemas trae, pues es el más difícil de detectar y por lo tanto controlar. A la larga, este trastorno provocará un desgaste notorio en los dientes y, lo que es peor, dolor de mandíbula y dolor de cabeza que puede llegar a ser crónico. No existe un medicamento que pueda eliminar esta conducta, pero los médicos recomiendan usar protectores bucales durante el sueño para disminuir las complicaciones. Que una persona mueva sus piernas durante el descanso puede resultar una anécdota divertida para contar y jugar bromas, pero cuando esto es llevado a un punto que resulta desesperante, es posible que se trate del síndrome de piernas inquietas, un trastorno que implica sensaciones incómodas en las piernas mientras se descansa. Los pacientes han relatado que sienten quemazón y también como si muchos insectos andaran por debajo de ellos. La única forma de quitarse esa sensación es moviendo los pies constantemente. Esto trae como consecuencia que los afectados duerman poco y disminuyan su calidad de vida, llegando a adquirir en muchos casos depresión y crisis nerviosas. Los seres humanos tenemos un reloj interno denominado ritmo circadiano, que determina las actividades básicas del día como levantarse, comer o dormir. Lo normal es que se ajuste a las horas del día, es decir, 24 horas, pero existe un trastorno que no reconoce las 24 horas establecidas, sino que se maneja en tiempos de 26 o 28 horas. Con esto, el cuerpo se acostumbra a descansar en altas horas de la madrugada y estar fatigado la mayor parte del día, y así continúa hasta que después de varios días se normaliza para después volver a desajustarse. Un dato importante: esto se da casi exclusivamente en personas ciegas y los síntomas pueden aminorarse con tratamientos de luz. Llamado también el síndrome de la bella durmiente, este trastorno poco frecuente y de origen incierto provoca una excesiva somnolencia en los afectados, los cuales necesitan dormir un mínimo de 18 o 20 horas durante el día. Además, consumen alimentos de manera excesiva y su conducta sexual se vuelve desinhibida. Otros síntomas incluyen irritabilidad, conductas obsesivas, descuido de la higiene y otros trastornos emocionales. Esta condición puede durar días e incluso semanas. Luego de eso, la persona vuelve a un estado normal por un tiempo calculado en meses e incluso años, hasta que vuelve a padecer los síntomas de este síndrome. Aquí al estudio, y bueno, como vieron ahí en un pequeño video donde nos explican que, bueno, hay más trastornos del sueño, como también, bueno, ahí nos explicaron cómo es el trastorno de piernas en movimiento, piernas inquietas, cuando la persona siente como ardor en las piernas y tiene la necesidad de estar moviendo las piernas, y es cuando dicen, ay, me pateaste, pero es un trastorno, no es porque queramos estar pateando a la persona que duerme con nosotros, ¿no? Sí, de hecho, uno en el video me sorprendió, uno donde se decía el terror nocturno. Ese, bueno, pues yo no lo padezco, no conozco a nadie que lo haya padecido, pero sí me sorprendió que es constantemente que tenga miedo a la oscuridad y al despertar grite o abra los ojos muy bruscamente, y y cuando lleguen los papás, pues no hablarles así bruscamente, sino calmarlo con palabras. Porque sí, al mismo tiempo de que la víctima esté asustada por el terror nocturno, pues es normal, porque a cualquiera le pudo haber pasado, y al gritar eso significa que, no sé, tuvo una sensación extraña que alguien se le iba a aparecer, y cuando llegan los papás ven que eso no sé, le pasó algo normal, que a veces los papás no le entienden por significados diferentes. Pero en esta ocasión sí me sorprendió mucho el terror nocturno, que hay muchas personas que lo padecen, que ya yo no lo conocía, o más bien yo no veía personas que padecían ese trastorno. Okay, a ver chicos, ¿qué otro trastorno del sueño vimos en el video?
Otro que me sorprendió fue el de la Bella Durmiente, porque así que durmiera 18 horas esa persona y quiera comer casi siempre. Exactamente. Mucho tiempo, quiere comer mucho. Pues se me hace algo raro, ¿no? ¿Y qué pasa de pasa cada día, cada días o cada semanas y luego de repente vuelve dentro de años? Exactamente. Es como no dice. Puede durar de 1 a 2 meses o días. Ajá. Y deja un cierto tiempo en que padezcas este trastorno y vuelves a empezar, ¿ok? Sí. A mí me pareció interesante el trastorno de las piernas inquietas, porque decía que para aliviarlo tenía que mover las piernas porque tenía sensación de que les jalaban los pies, ardor, que sentía hormigas, animales, y para aliviarlo tenía que mover las piernas, y a cada rato que sentía eso pues las tenía que mover, y así no tenía un sueño, así no descansaba bien el cuerpo. Ok, ¿qué otro trastorno vimos? El trastorno de los dientes, de apretar la mandíbula, ¿no? ¿No? Que es bueno, es cuando luego amanecemos con el dolor de mandíbula, de que, bueno, estamos durmiendo, estamos con la mandíbula apretada, haciendo fuerza, y es por eso que, bueno, a veces, bueno, este también lo manejan como un trastorno, ¿no? ¿Qué otro? ¿Qué otro vimos? ¿A ustedes no les ha pasado de que, bueno, se despiertan hablando o algo así? ¿Quién ustedes habla? ¿Quiénes han dicho que habla en las noches? Yo hablo en las noches. ¿Tú hablas en la noche? Sí. ¿Quién te ha dicho, tu hermano o quién te ha dicho, tu mamá? Mi mamá. ¿Sí? Sí, me ha dicho que hablo en las noches. ¿Sí? Sí. ¿Tú también? Yo no, ¿el micrófono? Yo más bien como balbuceaba en la noche, no trataba de decir palabras, como que trataba de decir algo, pero no me salía la palabra. Pero eso ya fue hace tiempo, ya ahorita trato de dormir bien, pues tengo una rodilla firme, pero sí, antes no me acomodaba a decir unas palabras en la noche. Yo decía, o me decían, oye, ¿hablabas en la noche? ¿Con quién hablabas? No, yo con nadie, yo estaba durmiendo. Es que hablas en la noche, no completas las palabras, como que balbuceas en las noches, y no... yo no, yo no me acuerdo. También lo mencioné en el video, que es un trastorno de que, bueno, sueñas las cosas... Perdón. Eso es bueno, ese también trastorno lo mencionan en el video, que cuando sueñas y no recuerdas lo que estabas soñando, pero te dicen, como tú dices, que estabas hablando, ¿no? Okay, ¿qué otro les suena algo fuera de lo común que hayan visto ahí en el video? Pues para mí todos los ahorita los que nos mencionaron fueron muy interesantes. Yo no sabía, como le platico, yo no sabía sobre el de el terror nocturno, el de la Bella Durmiente. También otro que se me hizo muy parecido es el de la Bella Durmiente, donde a cada rato, no sé, duermen. La única habilidad que tienen es dormir. ¿Por qué? Porque se levantan tantito, van a hacer lo que van a hacer y se vuelven a dormir. Esto yo no lo había conocido antes. Este trastorno no lo habíamos platicado, ni siquiera yo me había dado cuenta de que una persona podría dormir de 18 a 20 horas de las 24 horas del día que tenemos diarias. Pues en realidad ese tema sí me sorprendió mucho. No es algo fuera de lo común, pero sí las personas que lo padecen pues tratan de dormir todo el día, porque no pueden, no quieren hacer nada, no están activos, no quieren hacer ejercicio. Y este problema, aunque se oye muy muy raro, muy extraño, a personas le pasan, no a solamente, ay, solo es un trastorno que se inventaron. Okay. Y ya pues en realidad, pues otro que también me sorprendió fue el que camina dormido. Ese sí ya lo había escuchado desde pequeño, que es el sonambulismo. Ese problema, que caminen dormido al mismo tiempo de que van soñando, se sienten muy realistas y al mismo tiempo se paran, no sé qué van a hacer, no sé, salen al patio, salen a caminar, pero caminan y al mismo tiempo van platicando. A ver, ¿a quién de ustedes les pasa eso? ¿Quién le ha pasado de que, bueno, se para y anda ahí caminando por la sala o algo por el estilo? ¿No? ¿Nadie? No. Otro trastorno de los que igualmente no vimos ahí en el video, hay un trastorno
No, es que ahorita se me fue el nombre, no recuerdo, pero es cuando las personas les gana del baño cuando están dormidos. Ese también lo manejan como un trastorno, solo que ahorita no recuerdo el nombre, se me fue, pero ese lo manejan también como un trastorno. Cuando hablan, cuando caminan, todos esos lo manejan como un trastorno. ¿Qué más? ¿Algún otro trastorno que quieran hablar? Otro parecido, pues yo creo que sería el, también a mí se me olvidó, pero que en que llevo un lapso, que de repente está durmiendo, no sé, como 5 minutos, y de repente se despierta y se queda 1 hora despierto. Uh-huh. Y así se sigue, y pues la verdad, pues se va reduciendo las horas en dormir, y pues sí afectaría, pues yo creo que mucho a la persona. Claro, como también nos decían en el video, que el cuerpo tiene un reloj biológico, que ya sabe cuántas horas tenemos que dormir, que a veces sin que usemos el despertador despertamos, y ya, bueno, es porque ya tiene un horario específico en el que, bueno, estamos realizando nuestras actividades, ¿no? Pues sí, como usted lo mencionó, ya el cuerpo ya tiene un orden, ya, pero esto va cambiando ya cuando vamos creciendo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, la primaria, nos levantábamos a las 6 o a las 7, para entrar a la primaria a las 8. Esto ya era antes porque nos acostumbramos 6 años, y ahorita nosotros, aquí mis compañeros presentes, estamos ya entrando a las 7, estamos entrando más temprano. Ya al principio sí nos estábamos debilitando, de que no duermo bien, me hace falta horas de sueño, y ya en realidad con el tiempo pues ya nos vamos acostumbrando. Pues ahorita ya nos fuimos acostumbrando, ahorita que ya pasó el primer año, faltan otros 2. Pues ya en realidad ya nos vamos acostumbrando. ¿Por qué? Porque en la primaria es muy diferente que en la secundaria. Es 1 hora menos que teníamos antes. Exactamente. ¿Quién más? ¿Por allá? ¿Nadie? ¿Quieres hablar? Pues yo creo que sí. Pues la verdad es que antes, desde que empezamos el estudio de la escuela, ajá, pues en el kinder, pues te... creo que entras como a las 9, ¿no? Ajá, en el sí, kinder más o menos en entran kinder, como a las 9 de la mañana. Y el horario es pequeño, y cada vez se va haciendo más grande y más grande. Y luego ya cuando entras a la primaria, ya ahora a las 8, y luego acá ya a las 7. Pero también igual nos pasa que igual nos quedamos dormidos a veces, ¿no? Uh-huh. Nos gana el sueño, y nuestro reloj biológico también como que se desajusta un poco, y nos quedamos dormidos, ¿no? También... hay un trastorno que nos habla sobre cuando nos pasa y gritamos. O sea, despiertas gritando, de hecho lo mencionaron, despiertas como si estuvieras soñando, pero en realidad tu cuerpo está descansando. O sea, tú estás dormido, pero solamente tu cuerpo está descansando y tú estás despierto. ¿Ok? Chicos, ¿qué les pareció este tema? ¿Quién los apoyó para poder, traernos a hablar sobre el tema que hablaron de trastornos del sueño del día de hoy? ¿Quién los preparó? El doctor Salvador. El doctor Salvador. ¿Qué materia les da el doctor Salvador? Biología. Biología, ok. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo los ayudó? ¿Qué? ¿Cómo fue que los preparó? Pues aunque el viernes y el jueves estuvimos perdiendo unas cuantas clases, pero valió la pena porque nos fueron a sacar el salón, fuimos a una sala de maestros y ahí estuvimos platicando sobre el tema, estábamos preguntando sobre los trastornos del sueño, las causas, las consecuencias, qué es lo que provocaba esto. Pues el doctor Salvador, antes, bueno, él era como, su nombre es doctor, su profesión es doctor. Okay. Él no era profesor hace unos años, pero ya en estos años, como se fue la maestra, ya él ingresó por parte de la SEP, él nos estuvo dando clases, lo felicito, él fue uno de los mejores maestros que he tenido, nos ha explicado cómo, hemos hecho cuestionarios, preguntas, y este tema nos ayudó él, justamente él, nada más él. Nos estuvo platicando sobre el tema, no tuvimos ninguna intervención, estuvimos dando minutos de descanso para despejar la mente. Estos temas, aunque sean muy complicados o sean inventados, a muchas personas les pasan.
Okay. Bueno, pues el día de hoy presentamos el tema de trastornos del sueño. Espero que igualmente les haya interesado. Y bueno, a lo mejor algunos, los papás también hablan, ¿no? También algunos papás yo creo que igual se mandan ahí como sonámbulos, ¿no? Bueno, antes de despedirnos del programa, quisieran mandar algún saludo a sus papás, amigos. ¿A quién quieren mandar un saludo? Empezamos por esto. Bueno, a ver, empezamos por aquel lado. Le quería mandar un saludo a la directora María Estela Estrada Juárez y también a mi mamá y a mi papá, mi mamá Ana Luisa y mi papá Roberto. Ok. Yo le quería mandar saludos al profesor Salvador y a mis dos mejores amigas Zaira y Marina. Ok. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a David Franco, a Daniela Nava y a todos mis amigos. Yo le quiero mandar saludos a mis papás, a mis hermanas y a mis familiares. Ok. Yo le quiero mandar saludos en especial a los personales del plantel de la Escuela Secundaria Técnica 54. Son mejores, que sigan así. A muchos de mis familiares que me apoyaron por esta noticia, cuando yo les di la noticia, me apoyaron mucho, que siguiera estudiando, que estas oportunidades ya no como estas vuelven a surgir dos veces, gracias a mis padres que me apoyaron, a mis hermanos y a mis familiares y a personales del plantel. Ok, muchísimas gracias. También chicos, bueno, gracias por haber venido el día de hoy, espero que igualmente les haya gustado y quieran volver a venir, porque bueno, ustedes son de primero, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ya tendrán 3 años como para poder estar siguiendo ya sea en radio o televisión, para que igualmente si les preguntan, no lo duden otra vez. Bueno, antes de despedirme y terminar la emisión del día de hoy, también bueno, un agradecimiento total a los directivos y administrativos del plantel y también al licenciado, bueno, a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado, que nos da todas las facilidades para poder realizar cada uno de los programas que realizamos tanto aquí en televisión como en radio. Bueno, por mi parte es todo, les mando un gran saludo y hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.